Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 14 de septiembre. Goldman Sachs, que es la agencia banco de inversión que ha hecho pronósticos y estimaciones sumamente importantes sobre el precio del petróleo, y en la crisis del 2008 fue la que más acertó, ha presentado una estimación de producción sumamente importante donde comenta que el, el piso del petróleo puede estar en 20 dólares. Esto quiere decir que a nivel de 20 dólares es cuando puede haber un rebote hacia arriba. Ese es un escenario radical en el que ellos plantean, porque ha habido una sorprendente fortaleza de la producción mundial. A la caída del precio en el último año. En el último año, los precios del petróleo se han disminuido un 50%. La semana pasada cerraron en 44.63 el W y en 48.14 el Brent. Es interesante cuando ven la gráfica aquí, que de enero a marzo el petróleo estuvo en la franja entre 45 y un poco menos de, 50, de 60 dólares. En, de abril hasta. Julio incluido subió prácticamente entre 55 y 60 dólares para posteriormente en junio comenzar a bajar julio, agosto, julio y agosto hasta por debajo de 40 dólares. Esa caída que ustedes ven ahí en la gráfica. Y luego subir puntualmente en septiembre con un pico en 47-48 para disminuir de nuevo a 45. ¿Qué es lo que plantea Goldman Sachs? Goldman Sachs sostiene que el escenario más probable es que la, la, los precios del petróleo en el último trimestre del 2015 y en el primer trimestre del 2016 se van a situar alrededor de los 42 dólares. Es decir, que es un precio en el cual más o menos se va a estabilizar dentro de esta franja que está aquí. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si nosotros vamos a una gráfica para ver qué pasó con los precios del petróleo en el 2008, nosotros vemos que los precios del petróleo pasaron de 100 dólares, como ven en enero, a un tope de 147 dólares en julio. Había una fuerte demanda de los países emergentes como China. Posteriormente cayó y cayó a niveles, y ahí está en la gráfica, más o menos alrededor de los 80, 90 dólares. Y se mantuvo hasta el momento actual, hasta hace un año, más o menos entre 80 y 90, para caer a los 40 dólares que tenemos ahora. Uno de los factores que más ha influido en esta sobreoferta mundial es la entrada de Estados Unidos en la producción de un petróleo de origen llamado petróleo de esquisto, que es a partir de liberar petróleo de las rocas. Esto a través de una excavación horizontal y de una técnica de fractura hidráulica que permite aumentar la producción. De esta manera Estados Unidos se ha colocado como tercer productor mundial y ha habido una sobreoferta. Aquí vemos la OPEP. La OPEP ha decidido mantener un aumento de producción y no recortar producción para ganar cuota de participación en el mercado. Pese a que Venezuela ha pedido una reunión, Arabia Saudita ha mantenido esa postura. Y el objetivo fundamental que persigue la OPEP es tratar justamente de que se llegue a que aquellas, aquellos proyectos que tienen un costo de producción más altos dejen de producir para buscar un equilibrio entre oferta y demanda. Y este es el aspecto del piso de que hablaba Goldman Sachs. Por ejemplo, en el caso de la producción de esquisto, la Agencia Internacional de Energía plantea que en abril del 2015 había 9.6 millones de barriles al día y se estima que en agosto del 2016 se va a reducir a 8.6 millones de barriles al día, para volver a crecer de nuevo. Mientras, por ejemplo, en el caso de la OPEP, la meta era 30 millones de barriles diarios. Sin embargo, ellos han estado en 31.6 millones de barriles diarios. Esta participación de la OPEP ha sido un elemento sumamente importante que también ha influido. Al mismo tiempo, la desaceleración de China ha sido un componente que ha actuado. Por otro lado, habría que ver cuál va a ser la situación del mercado cuando Irán se introduzca en el mercado luego de que la, el acuerdo eh, con Estados Unidos y con la, la ONU permita que las sanciones que han sido impuestas a Irán le permitan a Irán incorporar un millón de barriles diarios de petróleo. Esta es la situación. Goldman Sachs estima que en el último trimestre y en el primer trimestre del 2016 la banda de precios se mantendrá entre 40 y 45 dólares. Y aunque haya una disminución, eso es lo que va a permitir que aquellos proyectos que tienen costos muy altos dejen de producir y que se desincentive la perforación de nuevos proyectos de petróleo para que la oferta disminuya y haya un equilibrio entre oferta y demanda. Pero lo que hemos visto es de un techo muy alto de 147 dólares en el 2008 a 107 dólares a caer a 80-90 para disminuir 50% entre 40 y 45 dólares. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie cita cultural.